El presidente del Congreso local, Luis David Ortiz, prometió respeto al gobernador Rodrigo Medina durante la presentación de su tercer informe de gobierno. Sin embargo, advirtió que los diputados podrán hacer los señalamientos necesarios al desempeño del gobernador. El orden, una cosa es que haya orden y otra cosa es que haya críticas. Las críticas, las propositivas en la tribuna como corresponde, pues son válidas y en una pluralidad así se dan. Lo que no se vale es hacer actos que hagan desorden en el recinto o que generen problemas de este tipo. Yo haré respetar el decoro en la sesión y respetar a la persona del gobernador en ese sentido. El que los pronunciamientos o los debates se hagan con respeto, pues es válido y es parte de la vida del Congreso, pero sí escándalos o conductas indebidas o qué sé yo, actuaciones o eso no se permite.